dejemos al menos flores. Como siempre, es un placer saludarlos y darles una cordial bienvenida a este espacio de MexNews. Y queremos aprovechar, antes de iniciar con las noticias más relevantes del día de hoy, recordarles a todos ustedes la importancia de seguir las medidas de higiene al pie de la letra y de esta manera poder evitar la propagación del COVID-19. Ahora sí, iniciamos con la información del momento en MexNews. Se han aplicado más de 200 millones de dosis en el mundo, según un conteo basado en fuentes oficiales. Sin embargo, el 45% de ellas se concentran en países ricos como Estados Unidos, Canadá, Francia, Reino Unido, Alemania, Italia y Japón. Sin embargo, recordemos que el G7, conformado por los países ricos ya mencionados, anunció la semana pasada que se comprometía a una repartición igualitaria para ayudar a países pobres a través del programa COVAX de la Organización Mundial de la Salud, que consiste en vacunar a personas de escasos recursos. En contexto, según el Banco Mundial, 9 de cada 10 vacunas se inyectan en países con recursos altos o medio altos, según la clasificación del organismo. El ministro de Salud de Argentina, Ginés González García, renunció a su cargo tras darse a conocer que algunos de sus familiares o amigos obtuvieron la aplicación de la vacuna sin necesidad de esperar su turno. Esta preferencia ocasionó un escándalo muy grande que fue duramente criticado en redes sociales, provocando reacciones bajo el hashtag #VacunasVIP. Las vacunaciones de privilegio se conocieron el mismo día en que la ciudad de Buenos Aires habilitó la solicitud de turnos en línea para vacunar a mayores de 80 años, un mecanismo que colapsó casi de inmediato ante la enorme demanda. Hasta ahora en Argentina solo se ha vacunado al personal de salud en una campaña iniciada en diciembre. Recién el miércoles pasado comenzó la vacunación para mayores de 70 años en la provincia de Buenos Aires. Brasil superó los 10 millones de contagios por COVID-19 en medio de una segunda ola de la pandemia y un aumento de críticas al gobierno de Jair Bolsonaro por el manejo de la crisis de salud. Los epidemiólogos han advertido que se podría ver un nuevo repunte en las infecciones luego de que se dispararon los casos inmediatamente después de Navidad y las celebraciones de Año Nuevo. A este aumento de casos se le suma una nueva variante descubierta en la Amazonía, misma que sigue siendo estudiada por las autoridades sanitarias. El opositor ruso Alexei Navalny fue condenado por difamación en un tribunal de Rusia tras haber solicitado la libertad. La fiscalía exigió en este caso una multa equivalente a $12,800 y reclamó que una pena condicional del opositor se debería convertir en prisión firme. De acuerdo con la juez Vera Akimova, Navalny fue acusado de haber difundido informaciones falsas e injuriosas sobre un veterano de guerra que había defendido un referéndum que reforzó los poderes del presidente Vladimir Putin. El opositor había calificado en una red social a los participantes de ese video de una vergüenza de la nación y de traidores. En las audiencias anteriores, Navalny dijo que las autoridades manipulaban a un hombre de 94 años para reprimir a un adversario del poder. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos a la próxima en MexNews.